Cuando te la aplican. Y se le cayó su cabeza. Cuando te llega un audio. A gusto. Ya me rasuré la panocha. ¿Eh? Cuando vas por un elote. Gracias. No. ¡No! Cuando te quitan la quincena. Quiero pegarme un polo. Los juguetes realistas. ¿Dónde estás? No mames, Héctor, esto se parece un chingo a ti. ¿Héctor? ¿Dónde estás? Cuando te mandan por el bolillo. Señora, ¿tiene bolillo? Ya no hay. Es que si no lo grabo me pegan. Miren, la evidencia, no hay nada. Cuando te atoras en el baño. Pereda, en buen pedo ponle 5 pesos. Pereda, en buen pedo. Mames, pues yo qué, güey, yo no te... Cuando te metes en la foto. Bésame. Cuando te gusta el desmadre. Soy adicto a la seducción. Me gusta hablarles bien sucio. Tu vato se... Cuando pisteas con Cristian Nodal. Los gritos de mi amiga. ¿Y cómo gritan los negros? Cuando eres de rancho. Cuando casi no te sacan del rancho. Tiene el teléfono sin cubrir para prender y apagar el foco. ¿Esto es un iPhone? Cuando necesitas calcetines. Estoy cansado, jefe. Cuando se te quedan las llaves adentro. No mamen, alguien que sepa el número de un cerrajero o algo, porque se me quedaron las llaves del carro adentro. Y luego pues este güey está encerrado. No, ya valió mal. Los músicos en mi país. Cuando eres distraída. Pau, te pones tus audífonos y no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. ¿Y no me vas a hablar, Paulina? Cuando no hay pago con tarjeta. Buenas tardes, solamente hay pago con efectivo. Cuando sacan las amigas. Ay, padrino, salió el 2x2. Cuando andas dolida. Que vive el amor, pero lejos de mí. Te fuiste porque quisiste, porque croquetas todavía había, perro. Los proyectos escolares. ¿Cómo les fue en su proyecto escolar? Muy bien, nos sacamos un 10. ¿Cómo se llama? Si no es mucha molestia, hermanita. Y si cuando te mandan flores. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Cuando llegas a Italia. ¿Estás seguro que vamos bien? No sé, güey. No mames. Pero. ¡Nos trajiste a Italia, pendejo! Cuando la exageras. Cuando te agarran en la movida. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Cuando le hablan a la policía. Aguas, ¿por qué voy a pasar? ¡Guáquera! ¡No voy a vomitar! ¿Es cierto? Le van a hablar a la policía. Le van a hablar a la policía. La policía y tú me pegaron la mierda. Cuando hablas con los borregos. Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad?
Los jugadores de la selección. De Tecatito. ¿No quieres ir a jugar el domingo con nosotros o qué? Cuando das un discurso. Buenas tardes, Quinsaloma. Quien te saluda, Cristina Calero, reina de Cantón Montalvo. Tengo 25 años de edad y cuento con 25 años de edad. Para mí es un honor estar aquí representando a mi cantón, uno de los cantones más turísticos de la provincia de Los Ríos, como lo es mi querido Cantón Montalvo. Mi proyecto social se basa en... Gracias. Cuando te mandan a la tienda... Puro pendejo, lo mandan a la tienda. Güey, ve con Don Pancho, güey, porque con Doña Frida está cerrado. Digo para mí. Lo que quieras. Deja de tomar cerveza un mes. Hecho, ni una cereza más. ¿Dijiste cerveza o cereza? Cereza. Por favor, Homero, yo sé. Cuando vas al súper. No, oye, deja eso. ¿Qué tal si viene un empleado? ¿Qué tal si viene un empleado? Ay, no. Cuando vas al 7. Welcome to 7-Eleven, bienvenido al Super 7. Mira, van a salir. Bienvenido en francés. Vaya. Cuando vas a ver al Nata. Cuando pierden los Rayados. Luis. Mamá. 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 Mamá los Rayados. Cuando te dan una noticia. Ajá. ¿Y dos? ¿A qué no sabes con quién está saliendo Isa González? Isa González. Isa González. Superó. Superó. Mario Casas. Sí. Cuando no te dan cobija. Como cuando te quedas en la casa de tu compa y no te da cobija. Qué frío hace. Los chalanes en la obra. Oiga, disculpen, no se vendió un chalán porque creo que este mañana no viene. Iré. Yo no ando agarrado de hambre, hijo de tu p***. No saben de un chalán porque yo pienso que mañana este no va a venir. Ahí pues si saben de uno, me lo mandan por favor. Muchas gracias. Cuando acabas de chocar. ¿Qué pasó? Chocamos a la vez. Un choque. ¿Qué pasó, compañeros? Cálmate la verdad. Yo en la chamba. ¿Y por qué te corrieron del trabajo? Yo pues. Cuando sí cantan todas. Güey, vámonos. Simón, ya vámonos, cantó toda. Las historias de mi papá. Mi papá contando cuando lo agarró la migra. Que me hace el migra, Sira. ¿Y qué le hago? Que siento así, Sira, dije. Dijo. ¿Quién más viene? Dije. ¡Nadie! Cuando vas al súper con tu compa. Cinco hijos de su puta captados en cámara.
Los músicos en mi país. Bob, el jale. A ver, ya échelo por acá. ¿Qué pedo, güey? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Bien vestido se mira el muchacho, tiene finta de universitario. Cuando te aprendes toda la rola. Los cuadros cuelgan de las paredes, como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el reflejo. Ahora, cada vez que lo freo, me reflejan unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. Cuando te pones contenta. ¿Ven? La señora acá está emputada, como siempre. Sí, hace mucho calor y me duele la cabeza. Pero miren cómo se contenta la señora. ¡Ay! Silvirito, límpiamelo pues, hijo de tu. ¿Qué hubo, fiesta? Un desmadre.